Comenzamos aquí en este espacio, conocido como el Octógono, nuestra visita al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, un centro municipal de la capital tinerfeña que lleva ya 5 años de andadura y probablemente muy desconocido para muchos de ustedes. Una auténtica maravilla que vamos a poder descubrir en los próximos minutos aquí en Mírame Televisión, de la mano de la persona que nos acompaña, que es Carlos Morisi, director científico botánico de este Palmetum. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido al Palmetum. Oye, muchísimas gracias por invitarnos y por esta visita que vamos a hacer un poco ilustrativa, ¿no? Contando los secretos y las curiosidades de este entorno fantástico y único en Canarias. Sí, único desde su comienzo, porque se pensó en crear esto encima de un vertedero, ¿no? Casi un disparate, de hecho fue calificado de disparate, una obra atrevidísima que duró muchos años, pero que al final, hace casi 5 años, como decías, hemos logrado llevar a cabo, abrir y darle vida. Y ahora estamos en marcha, por fin, nosotros y las plantas que van ya creciendo y dando resultados. Enseguida, si te parece, hablamos de plantas, de curiosidades, de cositas que podemos encontrar en todo este parque, pero a mí me gustaría empezar hablando de datos, porque está siendo un éxito el Palmetum, con más de 80.000 visitas durante este 2018 y con ganas de más. Sí, empezamos con timidez. El primer año creo que fueron 22.000 usuarios y ya vamos hacia 80.000. Es una proyección, aún no es un dato porque el año no ha pasado, pero vamos de perlas y sobre todo eso se ha conseguido casi sin publicidad, más allá que las publicaciones, el boca a boca. Entonces es un crecimiento orgánico, natural, muy sólido, y creemos que vamos a ir a mucho más, no sin trabajar, vamos a mucho más trabajando, pero sí, posiblemente lleguemos a los 200.000 algún día, no es un disparate. Bueno, el Palmetum, para quien no lo conozca, al ladito del Parque Marítimo, frente al recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, y nosotros hemos querido comenzar en el que podemos denominar el corazón del Palmetum, ¿no? Este entorno que ustedes llaman el octógono por la forma que tiene geométrica. Y aquí dentro concentramos un poco las especies más frágiles frente a la temperatura, al viento, a la falta de humedad, porque el espacio es bastante cerrado, tiene las cascadas que reparten humedad por el aire y también está hundida, la superficie del octógono está un poco enterrada, conservando temperatura. Y aquí estamos con las virguerías, precisamente, las plantas que no se darían con facilidad al exterior. Un ambiente único, quizá es la parte más mirada, y hemos metido también curiosidades comestibles. Aquí dentro está el cacao, la vainilla, plataneras muy muy curiosas y frutos que no se verían en Canarias normalmente al exterior. Háblame de alguna de esas curiosidades, por ejemplo, el cacao, la vainilla. ¿Es normal verlas en Canarias? ¿Es habitual? Para nada, todo el mundo las conoce, son plantas que se pueden dar dedicándole cierto tiempo, pero que posiblemente no veamos nunca prosperar a nivel comercial. Entonces, en un espacio como esto, para demostrar, enseñar a la gente un poco de diversidad, los hemos querido plantar y la gente quiere ver eso, además de las palmeras tan raras, que son nuestro primer plato. Nuestro objetivo es la conservación de especies incluso que nos necesitan, pero tratamos de mezclar ambas cosas muy atractivas con especies que requieren atención de verdad. Carlos, justo atrás de nosotros hay dos operarios municipales de jardines del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que están haciendo algo con estos montoncitos que tenemos aquí, que no sé lo que es. Sí, y precisamente quería enseñarles un poco, es una estrategia que utilizamos aquí desde hace 8 años, que consiste en recoger todos los restos de poda de los árboles de Santa Cruz, ya sean flamboyanes, laureles de India, traer las ramas cortadas al Palmetum, triturarlas en una base nuestra y convertirla en este picadillo, en este triturado vegetal que luego extendemos por todos los jardines, como pueden ver. Y con eso hemos conseguido algo muy interesante. Estamos ahorrando un montón de agua, especialmente los meses de verano, cuando hay olas de calor, se nota, y aportando nutrientes al final, con lo cual nos estamos ahorrando del todo los fertilizantes. Aquí no entran fertilizantes ni abonos, es bastante deslumbrante. Y sobre todo, volvamos al comienzo, reciclamos todo ese material que difícilmente acabaría tan bien utilizado. Así que además de reciclar agua depurada para el riego, además de ser reciclaje en sí porque este era un vertedero,
pues también con este discurso estamos haciendo un tipo de cultivo muy ecológico que quiere ser ejemplo también para quien quiera usarlo en su casa. Así que el suelo del Palmetún está hecho con los restos de otros árboles de toda la ciudad. Y gracias a eso lo vamos enriqueciendo año tras año. Empezamos, les digo, hace unos 8 años creo, y no paramos de ver mejora. Los primeros 2-3 años fue el día y la noche. Las palmeras que llevaban aquí años medio reprimidas empezaron a coger alegría, subieron las raíces hacia la superficie en vez de huir del secarral. Subieron sin miedo porque estaba más orgánico y más húmedo y a mejores temperaturas. Desde luego conviene. Oye, ¿qué es lo que huele por aquí, Carlos? Porque sí, me está llegando un aroma y aquí es esto, ¿no? A un paso tenemos una planta aromática y medicinal de la India, que es la albahaca santa. Albahaca santa que está rica en contenido interesantes para la gastronomía y para la medicina también. Dicen que esto huele, Dios mío, qué rico. Huele divino. Dicen que quien se come una hoja de esto al día no muere nunca. Lógicamente no es una afirmación científica. Sí, yo trato de todos los días podo un poquito. Y si damos 4 pasos... Venga, vamos a darlo. Sí. Vámonos por aquí. Hay otra especie interesante, también procedente de la India. De la India, porque estamos en la sección del palmetum dedicada a Asia, ¿no? Y es esa palmera que está dando hoy estas flores. Es el estimulante más vendido en el planeta después del café y del té. Entonces, no lo conocemos casi porque en Occidente no se usa, pero da la nuez de betel, una nuez que mascada da un despertar parecido al café. ¿Y esto que veo es salvia, agua? Eso es néctar muy dulce. Para atraer insectos, y aquí tenemos flores masculinas y flores femeninas atrás que están empezando a cuajar para dar las nueces. Nueces que en Tenerife se ven desde hace años, las consume la comunidad hindú desde siempre, que una tapa, un enyesque o para después de la comida, un poco parecido al café. Lo estamos viendo en imágenes, una palmera altísima y con una forma poco habitual, por lo menos a lo que yo suelo ver en Canarias. Sí, ¿qué especie es? Son 2 ejemplares de palmera del azúcar procedente de Indonesia, y es una especie casi domesticada que se usa desde hace 7.000 años para producir precisamente azúcar, de una manera parecida a la que en La Gomera se hace para producir el guarapo. De hecho, es un guarapo lo que da, pero la gran diferencia es que esta especie solo florece una vez en la vida, y ese guarapo se le saca cuando la planta va a florecer. Entonces, desde que se siembra la semilla duran unos 20 años hasta que al final tengan ese evento de floración y acaban luego dando semilla y desmoronándose. Y aquí en el Palmetum precisamente están cumpliendo ahora esa fecha y estamos viendo los ejemplares en plena floración, que ya empiezan a verse con las hojas algo secas. Están en su mejor momento y en su último momento. Lógicamente no queremos aprovecharlas aquí para producir guarapo, que no tenemos necesidad, aunque sí la curiosidad, y sacaremos alguna semilla para garantizar que haya siempre otras aquí en futuro. Es decir, que la flor de la vida de esta planta, y nunca mejor dicho, la está viviendo ahora, pero también el momento de su muerte, coinciden. Correcto, sí, es una vida limitadísima. Le dicen palmeras suicidas porque solo una vez en la vida florecen y se mueren, pero claro, suicidio es una palabra que no pega porque es su ciclo natural, claro. Oye, ¿te parece que demos 2 pasitos hacia el otro lado? Porque tenemos otro elemento clave de la cocina. Después del azúcar deberíamos hablar del aceite, y estas plantas que tenemos al lado son las palmeras aceiteras, las que producen el aceite de palma tan polémico hoy en día. Y es un aceite hoy muy barato, está convirtiéndose casi en la planta más plantada del planeta, o por lo menos es el cultivo que más superficie ha avanzado en los últimos años. Y de ella se saca un aceite muy barato, pero bastante polémico, que parece que no conviene utilizar. Así que es una palmera que está absolutamente de actualidad, ¿no? Y la tenemos aquí en el Palmetum. La tenemos porque tenemos que tener ella también. Queremos más las especies raras. Esta es lejos de ser rara, pero la necesitamos para poder enseñar. Tampoco sacamos aceite de estas plantas aquí en el Palmetum. Hemos probado, llegan a madurar frutos y hemos probado el saborcito a mantequilla que tienen. Hombre, sí. Lo perjudicial, entiendo yo, que será en el momento del refinado, ¿no? Directamente desde la planta. Lo perjudicial es refinado precisamente. El aceite
en bruto tiene mucha sustancia interesante y al refinarlo se convierte en, en el líquido barato que se mete por todos lados. Y lo barato nos indica que no lo están haciendo bien. Si tiene aceite barato, ese producto también tendrá un trigo barato, tendrá un azúcar barato, estamos comprando algo barato. Entonces, Bueno, pues vamos a seguir en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife porque enseguida nos vamos hasta la playa del Caribe. La playa del Caribe, sí. Vean, vean. Ha salido el sol en Santa Cruz de Tenerife, Carlos, nos hemos unido a la playa. No es las Teresitas, pero la arena por lo menos se parece bastante. La arena se parece y ya veremos por qué precisamente. Y estamos en una montaña artificial, viendo una cascada artificial con una playa artificial, pero una vez dicha la palabra artificial tres veces, el resto es todo natural, porque las rocas son basalto carbonatado de las canteras de Güímar. La arena precisamente vino de las Teresitas cuando se inauguró el Palmetum. Y las plantas sobre todo son especies muy exactas de estas costas del Caribe. Las palmeritas detrás mío se llaman Cocotrinas litoralis porque son del litoral. El otro arbusto se llama arenícola porque crece en arenas y cada uno es endémico de una pequeña franja de estas islas que nosotros tanto codiciamos. Es decir, que en el Palmetum podemos encontrar zonas que han sido reconstruidas, ¿no? Y que podemos encontrar en diversas partes del planeta. Es casi una reconstrucción ambiental, con la salvedad que la fauna es puramente canaria. Lo que vemos aquí, si nos quedamos en un rincón callado, son aves autóctonas o migratorias de aquí que vienen a visitar. Y en todos los charcos del Palmetum, precisamente en este también, es fácil ver garzas blancas, garzas imperiales, gallinetas y muchísimos, incluso aves raras que no se ven en otros ambientes de la ciudad. Te quería preguntar precisamente por eso, porque se da la circunstancia de que no son aves que ustedes han traído al parque, sino que ellas por su propia voluntad pues han decidido vivir aquí y establecerse sí, aquí. Sí, y a nosotros mismos nos deslumbra. Los ornitólogos nos dicen que en el comienzo del Palmetum, cuando aún era un vertedero, se habían avistado un máximo de 10 especies de aves. Y estamos hablando de gaviotas y palomas robando basura y poco más. Hoy en día son 58 las especies que visitan o residen en el Palmetum. Entonces pasamos de una montaña de infierno con un máximo de 10 aves que venían a robar basura al estado actual, que es un pequeño paraíso con hasta 58 especies de aves que no alimentamos, no le pedimos que hagan nada especial, sino que viven aquí como querían. Estamos en uno de los muchos miradores que tiene el Palmetum con vistas a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Estamos en uno de ellos precisamente para hablar de lo que tiene que ofrecer este espacio a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y en general a toda la ciudadanía de las islas. Carlos, ¿en qué están trabajando? Vemos que si bien la ciudad ha crecido hacia el Palmetum tenía que crecer hacia la ciudad. Y este año hemos empezado a dar unos pasos y hemos empezado a salir montando carpas. Hemos estado presentes por segunda vez en la fiesta de mayo en el García Sanabria, pero con carpas cada vez más elaboradas. Y hemos preparado también el primer material didáctico para niños para la carpa del Día del Medio Ambiente. Entonces, varias veces al año sacamos el equipo del Palmetum al exterior para ir a captar nuevos enamorados, ¿no? Y empieza a funcionar. Estamos viendo que cada vez vienen más residentes, es una subida continua y la gente repite con cierto interés. Sobre todo se ve el efecto padres-hijos, los niños han venido con el colegio a menudo, le ha gustado sobremanera, traen a los padres y empiezan a perder el miedo a repetir. También debemos pensar que es importante la dedicación que tenemos por parte de la Fundación Santa Cruz Sostenible, que nos organiza las visitas guiadas para escolares. Y nosotros incluso desde dentro hemos preparado un cuadernillo didáctico para así recibir a los colegios que ya vengan desde dentro de Santa Cruz o de fuera de Santa Cruz, ya no importa, se ven recibidos como Dios manda y pueden dar una ruta muy temática relativa a todo lo que hemos comentado hasta ahora, ya sea el reciclaje, las especies raras, la gastronomía de conocer cosas nuevas, ¿no?
se da algo curioso en el Palmetum, Carlos, que es que estoy escuchando una ambulancia de fondo o el sonido de un vehículo de emergencia, pero a la vez estoy escuchando pájaros por aquí, el sonido del agua detrás, a la vez estoy oliendo rico, ¿verdad? Olores de la savia, de los árboles y de todo lo que tenemos en este parque. Por lo tanto, es un sitio peculiar. Peculiar, menos mal que no se escucha mucho de la ciudad, justo la ambulancia, que es más ruidoso, pero sí, estamos entre el monte y el centro urbano, literalmente. Ahora estamos en otra localización, tenemos un gran lago a nuestras espaldas. ¿Qué estamos viendo? Es el lago más grande del Palmetum, el lago de Madagascar, donde tenemos mangles, tifonodorum, un montón de vegetación única de esta isla, y es el mayor centro de atracción para las aves, que incluso nidifican entre las raíces de los mangles, y es donde más podemos verla en su máximo esplendor. Aquí pueden venir las familias con los niños, me imagino que disfrutarán muchísimo, ¿verdad? Los más pequeños de la casa. Uh-huh. Incluso me comentabas antes que, bueno, cualquiera puede traerse su comida, respetando el entorno, comer aquí sin problema. Mucha gente se organiza para pasar varias horas y traen su merienda, se ponen en un mirador a la sombra, en un banquito, y se organizan y salen contentísimos. Me quedaría comentar que seguimos trabajando también a nivel botánico. El Palmetum produce semillas y nosotros estamos en contacto con toda la red de jardines botánicos mundial. Y entonces, claro, la actividad es mayor con los otros jardines de Canarias, el Jardín Botánico de la Orotava, el de Fuerteventura, el de Gran Canaria y Pirámides de Güímar. Con toda esta red tenemos un contacto y un intercambio continuo, pero también trabajamos con países más remotos, con Cuba, Australia, Bélgica y Alemania, y muchos más sitios que tienen interés en palmeras. Desde los comienzos hasta hoy hemos ido muy adelante, ya estamos detrás de las especies más exquisitas, detrás de las últimas novedades, de las más amenazadas, y por fin estamos llegando a donde queríamos. El jardín está maduro, espectacular, ya nos echan en falta. Al comienzo, yo qué sé, no había flores, había mucho espacio vacío. Esto ya está resuelto y ahora por fin estamos con el argumento principal. Oye, y por curiosidad, ¿cómo se traen todas estas especies rarísimas que vienen desde otros lugares tan lejanos, ¿no?, del planeta hasta aquí, hasta Santa Cruz de Tenerife? ¿Cómo se traen? ¿Cómo es ese...? Normalmente por semilla, porque las semillas son la única manera de hacerlo de manera limpia. La importación de plantas es muy controlada, muy limitada y muy engorrosa, aunque hemos conseguido varias veces autorización para importar plantas, preferimos que no. Las semillas son el método más efectivo, más limpio, y las especies únicas solo, por supuesto, se consiguen si es que se consiguen a través de semillas. Entonces, sin duda, con un montón de papeleos de por medio y un montón de líos a la hora de germinar, hacemos todo a golpe de paciencia y semillas. Dando también un paseo por aquí hace unos minutos, veíamos un árbol que me pareció muy curioso. Me gustaría que me contaras un poco la historia de esa higuera. Sí, estábamos viendo una higuera de Madagascar, que es muy cercana genéticamente a las higueras nuestras de Canarias y del Mediterráneo. También es un árbol doméstico con frutos dulces y jugosos, que serían frutos de tamaño mucho mayor que los nuestros, llegarían a una quincena de centímetros de diámetro. Sin embargo, aquí no llegan a madurar porque no tenemos el insecto que naturalmente los poliniza. No lo tenemos, y menos mal, porque no es un insecto de aquí que no tiene por qué llegar, pero al carecer del insecto, al carecer del polinizador, vemos que los frutos no llegan a engordar lo suficiente como para ser maduros y caen al suelo. Y el lado bueno es que, como la planta no llega a madurar frutos, sigue dando cada vez más frutos, más flores y más frutos, más flores y más frutos todo el año, y tenemos ese espectáculo continuo porque no se cansa. Bueno, pues es una de las muchísimas particularidades de este espacio, el Palmetum en Santa Cruz de Tenerife, un balcón al Atlántico, también a la capital tinerfeña, y donde se guardan grandes tesoros llegados desde muchísimas partes del planeta, sobre todo, insistimos, de islas, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos de este proyecto. Eso sin duda fue un aciertazo. El 95% de la superficie de este parque se dedica a las islas del mundo. Tenemos muy poco espacio para África y un espacio inmenso para Madagascar. Tenemos zona específica para las islas Hawái, para Nueva Caledonia, para Mascareña, etc. Entonces, un proyecto insular para las islas, y esto es uno de las claves. Carlos, la mejor manera de descubrirlo es acercarse hasta aquí, hasta este centro que abre, pues me lo cuentas todos tú. Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son pocos los días del año, Navidad y poco más, que se cierra.
Pues invitados quedan a venirse hasta el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, una auténtica joya botánica en el corazón de la ciudad y para el disfrute de todos los ciudadanos. Nosotros nos quedamos por aquí dando un paseo, Carlos, si te parece bien, y me sigues contando cositas. ¿Cómo no? Damos una vueltita.